¿Cómo va? Capítulo número 157 de mi serie Mis discos favoritos. Hoy vengo con un gran disco favorito mío, que es Os Afro Zambas de Baden Powell, ¿sí? Del año 1966. Son las Afro Zambas de Baden y Vinicius, ¿sí? Una gran juntada que dejó esta estela de éxitos y de temas. Originalmente pensado, digamos, estos discos, digamos, que yo voy a mostrar como parte del capítulo número 145 que hicimos con el amigo Marcelo Algase, y que pronto va a venir la segunda parte, ese capítulo dedicado a la bossa nova, ¿sí? Sin embargo, bueno, por diferentes motivos queda fuera, digamos, de ese capítulo, pero también porque, si bien fue la época, ¿sí?, de la bossa nova, ¿sí?, los 60, Baden Powell estuvo siempre por al costado, ¿no?, de ese movimiento. Por eso esto de las afrozambas, ¿no?, porque se mete con ritmos como el candomblé, umbanda, capoeira, las zambas de Río de Janeiro, otros ritmos, aparte de la bossa nova, ¿no?, que era el ritmo predominante en ese momento y que lo tenía, digamos, a Vinicius de Moraes como principal exponente, junto con Jobim y con otros, que hemos revisado en ese capítulo 145, que les aconsejo que lo vean. Bueno, entonces en mis manos tengo este super disco de Baden Powell, las Afrozambas de Baden y Vinicius, ¿sí?, de 11 temas, una abertura, Canto de Osana, que es conocidísimo, La Vareda, otro que es muy conocido, Tristeza, Solitao, Canto de Pedra Preta, Canto de Changó, Bokoye, Canto de Yemanjá, Variaciones sobre Berimbau, también todos estos temas son muy conocidos, Tempo de Amor, Samba do Veloso, y Lamento de Exu, explorando los ritmos afro-brasileros, la manera particular de tocar la guitarra de Baden Powell, por supuesto, uno de mis favoritos, en la manera de tocar, ¿sí? Y bueno, este disco es maravilloso. Acá tengo una edición, ¿sí?, en CD, que salió en el 91 y después reeditado también en el 2008, que viene con un librillo, que es también parte de otra etapa. Yo tengo también esta edición, ahí ahora la voy a mostrar un poquito de paso, un Baden más joven, de la época donde se grabó, ¿sí? Bueno, con las letras, sí, muy linda edición. Bien, un disco muy, muy, muy recomendado. Entonces, Os Afro Zambas de Baden Powell. Acá estoy mostrando que dije, ¿sí? Os Afro Zambas de Baden Powell en otra edición. Hay como tres, al menos, ediciones de este disco, ¿sí? Bueno, el original del 66. Después hay otra reedición en los 80, en los 90, y bueno, y siempre hay ediciones mejoradas de este clásico de la música brasilera que no pueden dejar de escucharlo. Otra edición de esto viene junto con el otro disco que le voy a presentar hoy, que es A Vontade, ¿sí? Es anterior. Igualmente les cuento que, si bien el disco este es del 66, ya venían, digamos, de fines del 62-63, Vinicius y Baden Powell juntándose para lo que luego entonces va a ser este disco. Como decía, entonces hay una edición de Os Afro Zambas con A Vontade de Baden Powell, y se lo voy a mostrar, ¿sí?, en mi edición de disco de vinilo, A Vontade. Un disco que a mí me encanta, con un Baden Powell siempre
genial en la forma de tocar, con un acompañamiento, digamos, muy chiquito, atrás, no en todos los temas, ¿sí? De percusión, ¿sí? En algún momento también aparece alguna flauta, por ejemplo en Garota de Ipanema y en Ciudades de Bahía, pero es un disco muy íntimo y es un disco que ha tomado gran relevancia, ¿sí? Gran importancia, digamos, histórica, y es de los que más nos ha llegado estos discos, ¿eh? También A Bontade, yo creo que es el disco, digamos, de Baden-Powell, que todos hemos podido, digamos, acceder más fácilmente. Por ejemplo, hay una versión acá de la revista Time Life, que en los 90, luego de la colección de Blue Note Collection de Jazz, que yo presenté varios discos, también sacaron de música brasilera unos muy buenos discos, y ahí está entonces A Bontade, ¿sí? Entonces, versión, reedición de esta revista Time Life, ¿sí? Bien, yo les estoy mostrando acá mi disco de vinilo. Entonces, tiene Garota de Ipanema, Berimbau, O Astronauta, Consorazao, Sononga Yao, creo que se dice así, Samba do Aviao, Saudades da Bahía, Candomblé, Conversa de Poeta y Samba Triste, es el que cierra el disco. Bueno, Samba Triste, yo creo que también tiene mucho que ver el despegue de este disco, porque, por ejemplo, Stan Getz, ¿sí? Que ya sabemos, digamos, el espaldarazo que le dio a la música brasilera y se la dio él también. Tenemos un capítulo de Stan Getz con los discos de Jobim. Bueno, Stan Getz es uno de los que grabó Samba Triste. Recordemos también un poco que Baden-Powell, anterior también a esto, venía muy formado del jazz, venía muy copado con el tema, digamos, de guitarrista de jazz. Así que, aparte de tener, digamos, el toque, digamos, de Brasil y Afro-Brasil, también es un músico muy formado, por ejemplo, desde el lado de la guitarra jazz. Entonces, Samba Triste, grabado por Getz, por ejemplo, le va a dar también un espaldarazo internacional. Bueno, de Powell tuvo en la época esa de los 60, justamente de la bossa nova, y de la explosión de la música brasilera en el mundo, una gran importancia, ¿sí? Una gran importancia en los 60 y en los 70, más que todo. Después su carrera se fue un poco diluyendo, quizás sea por esto de no haber entrado dentro de ningún movimiento, sino entró en el movimiento de los tropicalistas, él tampoco, por lo de la bossa pasó un poco por fuera, o sea, a la vez que fue muy personal, ¿sí? También, digamos, eso lo hizo capaz que alejarse un poco de después de los movimientos y de los públicos, anduvo por Europa, se quedó allá, luego volvió a Brasil, bueno, falleció en el año 2000, ¿sí? Pero bueno, los últimos años estos que estoy nombrando, ya apagados, de su carrera, pero bueno, nos dejó estas joyas, entonces, que no puedo dejar de recomendar, ¿sí? Comiencen por cualquiera de los dos, que no se van a decepcionar, son discos geniales. Bueno, gente, como dije, próximamente, junto al amigo Marcelo Algase, vamos a hacer la parte 2 de Músicas del Brasil con el movimiento tropicalista. Y bueno, y un poco este capítulo que sirva de nexo entre los dos capítulos. Ya saben que hay muchos capítulos de Brasil, si quieren, como nombré el de Stan Getz, hay de Chico Buarque con Trupsao, hay, bueno, hay Jobim, hay un montón para andar ahondando en la música de Brasil mientras van llegando otros capítulos. Gente, como siempre, muchas gracias por seguirme, no dejen de suscribirse. Ahora también está la fanpage de Facebook, donde estoy poniendo, digamos, capítulos que he compartido
con otros músicos, con otros amigos, y cuento un poquito más en interioridad cómo fui haciendo esos capítulos. Fanpage de Facebook, serie mis discos favoritos. Si no, por YouTube, suscríbanse, así comentan y compartimos esta aventura que sigue, que es serie mis discos favoritos. Ahí nos estamos yendo entonces con el gran Baden Powell de fondo. Gente, nos vemos la próxima.